están ustedes? Sean todos bienvenidos al primer café por Ecovisión, lo que nos une. Les saluda con muchísimo placer, mi nombre es Marisol Pozzolini, me puedo ubicar en mis redes sociales, en la cuenta Instagram, @ Marisol Pozzolini, también Marisol en la noticia, en Twitter, MarPoz555 y en Facebook, Marisol Pozzolini, también en la página Marisol en la noticia. Los invito a ingresar al portal informativo www.marisolenlanoticia.com.be. Agradecidísima con el estilismo Rosy, ubicada su atelier en la avenida Universidad de Naguanagua, cruce con la avenida Bolívar. Allí está esperándonos para ponernos siempre bellas y glamorosas. Rosy, un gran saludo para ella. Ahora incluso con manicurista. Están dictando actualmente unos talleres muy buenos de manicure allí en el Atelier Rosy. Repito, 190, avenida Universidad de Naguanagua, cruce con la avenida Bolívar. Atelier de belleza Rosy. Ecovisión TV lo pueden ubicar en sus redes sociales, Facebook, Twitter, también en Instagram y por supuesto el canal de YouTube donde continuamente se están posteando o subiendo los programas que grabamos en los estudios. Hoy tengo un inmenso placer de saludar y tener como invitado especial al profesor Tulio Humberto Monsalve Cerrada. Tiene nada más y nada menos que 57 años dedicado a la docencia y su especialidad es la historia. Bienvenido, profesor. Un placer tenerlo acá en el primer café por Ecovisión. Además que él ha estado grabando segmentos sobre la historia y este año viene con muchísimas cosas buenas para todos nosotros. Sí, bienvenido, profesor. El año pasado hicimos 12 segmentos sobre recorriendo la historia. Ajá. Qué buena aceptación, gracias a Dios. Qué bueno. Para eso mi ex alumno, que en 57 años bastantes alumnos han pasado por mis manos, pues, que son mis amigos. La importancia de la historia, profesor, tener el conocimiento acerca de la historia. A veces como que no le damos la importancia que requiere. Entonces usted como especialista en esta área, háblenos acerca como de la alumno, importancia. Como alumno uno decía, otra vez historia. Pero la historia es el basamento del presente. Si no estudiamos la historia, no vamos a hacer bien el presente. Es así. Tenemos un ejemplo palpable en nuestro país. Si entra en política. Pero históricamente estamos mal. Porque muchas cosas que tenemos como valores se nos ha ido perdiendo. ¿Como cuáles, profesor? El estudio de la historia. La verdadera historia de Venezuela. Recordar a nuestro patriota. Nuestro gran patriota olvidado de Valencia, Miguel Peña. Todo el mundo lo ve como, no, Miguel Peña fue el primero que defendió al Libertador con Santander. Don Francisco de Miranda lo retó a Santander a pelear por Bolívar. Era un traidor. Se lo retó con espadas. Y en la Candelaria de su casa cayéndose. Yo pertenezco a la sociedad bolivariana de Valencia y a la sociedad de escritores de aquí de Valencia. Y no te hemos pedido la casa de Miguel Peña, no me la quieren dar. Todavía está. Estaba ya en el suelo esta casa. Esta casa. Como estaba la casa de Páez, que la mitad la recuperó el amigo Valles, cuando estaba Valles curador de la casa. La parte de atrás, ya, todavía no está reconstruida, pero ya la tenemos. Ya está pintada por fuera igualita. Por dentro todavía no han hecho los toques técnicos. Recordemos que aquí fue la primera casa presidencial de Venezuela. Aquí nació Venezuela, aquí en Valencia. Y el patero fue Páez. Con todos sus errores y virtudes. Pues, sobre la batalla de Carabobo. Usted que es historiador. Upa, ese, y venimos ya rumbo al Bicentenario. Ya estamos de crítica de ella. Sí, del Bicentenario. Que fíjense que en la novela que sacaron en Caracol, yo le conseguí varios errores históricos. Entre ellos, me dicen que Murillo fue que dirigió la batalla de Carabobo. No, fue el mejor militar de España, el mariscal La Torre, que se enfrentó con el Libertador, según Bolívar. 24 de junio de 1821. Fíjese, y en una novela, pues eso se llama novela. Claro. Novela. Porque tiene parte de ficción también. Claro, ahí dice que María. Pero lo importante es respetar la historia y conocer la historia, es lo que usted quiere decir. Claro. O sea, hay que respetar más la historia, documentarse, para realmente reflejarla, aun cuando algunos personajes se han creado. La historia es otra bonita. Fíjese, un hombre que no hay otro igual. 6 países, una sola vez fue dictador por menos de un mes en Perú. Acuérdense que Perú estaba protegido por San Martín, que era de Argentina. Los dos eran masones, se conocen. Yo no soy masón.
¿okay? Pero conozco sí. la historia de los masones, uh-huh. que todos los patriotas de alta jerarquía eran masones. Eso se le iba a comentar, los patriotas de alta jerarquía eran. Claro, Ollini, San Martín. Estoy recordando el episodio de Bernardo en la novela emblemática de Arturo Uslar Pietri, Lanzas Coloradas, Bernardo, que era uno de los personajes principales, cuando está en ese cónclave, como se dice en esa primera reunión que asistió, era la masonería. Claro, pues. Fue... que la trajo Francisco de Miranda. Ajá, y estaba Francisco de Miranda. Que era un tronco precursor, cometió errores, somos humanos. Somos humanos, claro. Pero él fue el que, imagínense, esa escena importante de la bandera, sí, y la todo Biblia, lo que dio. El que el libro sagrado ajá. tiene errores porque fue hecho por humanos, ajá. la historia no va a tener errores. Claro. Toda maquinaria humana tenemos errores. Ajá. El único que no tuvo errores lo crucificamos. Exacto. Que Jesús. Ajá. Pero dentro de esos errores, lo importante dentro de la historia... y no volverlo a cometer, pero además de eso, por ejemplo, el caso de Francisco de Miranda, de todos ellos, es que lucharon y dieron su vida por este país. El único hispanoamericano uh-huh. que está en el Arco de Triunfo de París uh-huh. es Francisco de Miranda, y tanto que sufrió ya en la parte final y de su vida. Que lo puso preso fue un venezolano, que lo mandó para acá. Uh-huh. Pero que acuérdense que él firmó la capitulación como otra vez, en el Castillo Libertador, uh-huh. allá en Puerto Cabello, donde estaba el armamento de los patriotas. Uh-huh. Y él firmó sin preguntarle a Bolívar, pero él fue quien lo trajo. Aunque sea por cortesía, tiene que preguntar. Profesor, ¿y ha escrito novelas? ¿O tiene algún libro? Tengo tres libros. Ajá, ¿cuáles todavía son? Todavía están en pañales, como diremos. Ajá. Están en manuscrito. Ajá. Uno de poesía, dedicado siempre a ustedes, las lindas mujeres nuestras uh-huh. de Venezuela. Estoy casado con una boliviana, 48 años tenemos ya casados, ahorita cumplimos. Ah, no, profesor, pero usted es muy estable, 57 años en la docencia, más de 40 años de matrimonio, 48 años, y como historiador igual, 57 igual. Años de historiador. El muchachito siempre me gustó la historia. Le gustó la historia. Porque mi padre... ¿La estudió por su cuenta o cómo fue bueno, esa mi padre, parte? Mi padre fue profesor de castellano y mi mamá profesora de castellano. Ajá. Directores y maestras. Uh-huh. Y acuérdense que en aquella época nosotros vivíamos dentro de las casas. Uh-huh. Nuestra diversión los domingos era pulir la escuela. Uh-huh. Mi mamá derretía velas con querosén y nosotros lo echábamos y nosotros pulíamos. Era nuestro juego. Uh-huh. En la Leo Zuluaga, la Independencia, en la República del Perú, uh-huh. mi papá también fue director ahí. Uh-huh. Entonces todos nosotros vivíamos ahí y cuando faltaba un maestro tú lo metes en el salón. Ahí me metió el gusanillo. Ahí nunca salió un maestro, que los tres somos tres hermanos, todavía estamos vivos. Los otros son corredores de seguro, uh-huh. con 50 y 30 años de servicios. Uh-huh. Y yo que tengo ya 57, ya estoy jubilado y todo. Pero al día siguiente yo estaba trabajando en Puerto La Cruz, coordinador del colegio más grande de los salesianos, que el viernes cumpleaños del gran maestro Don Bosco. Uh-huh. Yo saqué un artículo en el Carabello. El 31 de enero. La invito a leer. El 31 de enero. 31 de enero. Ajá. Que le invito a leer. Todos los domingos saco yo una página, se llama La Lección del Maestro, que era de mi papá, que está de cáncer. Uh-huh. Murió, yo hablé con varios amigos en el Carabello. Mira, yo quiero seguir con la página. Uh-huh. Yo también pertenezco a la Asociación de Escritores y quiero seguir. Uh-huh. No, está visto y lo sigue tranquilo. Que la seguí y escribí los paradigmas de la educación. Simón Rodríguez, venezolano. Don Bosco, italiano. Uh-huh. Y La Salle, francés. Estamos conversando con el profesor historiador Tulio Humberto Monsalve Cerrada, 57 años dedicado a la docencia en el área de la historia y además grabó y está grabando unos interesantes segmentos aquí en Ecovisión dedicados a la historia. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con más del Primer Café por Ecovisión, lo que nos une.